Número 1. Phantom chica, ella no está aquí para arruinar tu día. Solo quiere que su momento sea el centro de atención. Ocasionalmente aparecerá en tu pantalla como posando para la alfombra roja, acompañada de flashes de la cámara que pueden causar cierta desorientación. Tendrá que aprender a maniobrar su oficina a pesar de que el efecto desorientare. De lo contrario, alguien más puede aprovecharse de su confusión e interrumpir la fiesta. Número 2. Estoy Freddy, está retirado. Se sienta en las salas de partes y servicio jugando videojuegos en su televisor de pantalla tan grande. ¿Qué juego es el suyo? Sin con Five Nights con el Wizard, el señor Hooks. O Hacks, bueno, no sé cómo se pronuncia. Por supuesto, el problema es que Toy Freddy nunca ha sido tan bueno en los videojuegos. Y si pierdes su juego, probablemente es que te culpe por ello. Verifique la cámara de parte y servicios para ver cómo le está yendo en Five Nights with Mr. Hacks. Hay tres formas de ingresar a la oficina. Solo se puede cerrar una puerta a la vez. Hazle clic en las levas del monitor de Toy Freddy. Luego asegúrese de que la puerta propia esté cerrada para evitar que el señor Hooks ingrese a su oficina. Si revisas Toy Freddy y ves Game Over en su pantalla, eso significa que el señor Hooks ya lo ha superado. Y ahora Toy Freddy está camino hacia el jumpscare. Una vez que Toy Freddy ha saltado, o sea, haya saltado, no habrá forma de calmarlo. Y no hay problema de. No, y no hay forma de salvarte a ti mismo. Número 3. Fuente Foxy se esconde detrás de su cortina esperando que comience el espectáculo. Revise su escenario y lea el letrero para ver cuándo es el horario del show. Siempre será en la hora, pero la hora será aleatoria. Por ejemplo, el showtime puede ser a las 1 a.m., 2 a.m., 3 a.m., etc. Recuerda que es ahora porque showtime es el momento exacto en que saltaste. Solo hay una forma de evitar el tiempo de presentación. Es solo que ver su escenario en el momento en que cambia la hora. Si lo está mirando en su cámara, cuando llega el tiempo de presentación, el espectáculo se retrasará varias horas. El día de carteles también se cambiará. Cada hora en el juego dura exactamente 45 segundos. Y hay un temporizador visible mientras juegas. Úselo para calcular exactamente cuando necesita ver la cortina de Fountain Foxy para asegurarse de que el tiempo del show nunca ocurrirá. No, nunca ocurra, perdón.